Bienvenidos a la pasarela de la moda de la Junta de Castilla y León 2015. Este año volvemos a repetir el escenario en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos. Para mí es un honor haber contribuido en la medida que he podido, porque me he incorporado en julio, a esta pasarela y hacer un pequeño, aportar nuestro pequeño granito de arena a este sector de la moda y el del textil de nuestra región, y poder presentar unas colecciones que pueden apoyar a nuestros diseñadores como escaparate, a la vez que fomentamos la formación con estos premios para el diseño, para el joven diseñador de la región. Y bueno, es un poquito transmitiros este mensaje de la dualidad que queremos llevar a cabo con esta pasarela de la moda, ¿no? Intentando, como os decía, que el sector se vea reflejado, la evolución, el crecimiento que tenemos con nuestras firmas de potentes de siempre, y luego el futuro y la joven promesa y nuestro apoyo para ellos. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queréis que oren. ¿La moda de Castilla y León y cuál es su proyección de cara a los próximos años? Pues mira, ahora mismo con los datos que manejamos, ¿no? Pues de un tiempo a esta parte, habiendo pasado estos años tan malos que parece que ahora volvemos a remontar, podemos decir que desde el periodo 2008 hasta ahora el sector ha sufrido, pero realmente ha crecido. Entonces, bueno, pues dentro de lo malo podemos decir que ha sabido diferenciarse y que estamos trabajando en buena línea, que nuestros diseñadores y nuestras empresas de la industria textil están trabajando en la buena dirección para hacer que el peso que tiene nuestro PIB siga siendo importante y relevante. Y luego en las líneas que nosotros queremos trabajar, que queremos mover nuestra pasarela de la moda, pues queremos seguir apoyándolas, como no puede ser de otra manera, y orientándola muy mucho, mucho a esta formación e implementar de alguna manera nuestra, por la parte que nos toca, esa postformación que pueden recibir nuestros alumnos en las escuelas como es esta de Burgos, ayudándoles a seguir con esa formación a través de estos premios de para los jóvenes promesas, vaya. ¿Cada vez hay más estudiantes? Cada vez hay más gente que apuesta por el mundo del diseño, y cabe decir que no solo es diseño venir a la Escuela de Arte y Diseño de Burgos, por ejemplo. Hay más facetas que hay que trabajar, no solamente el esbozo en papel o el corte del tejido y el patronaje. Hay otras ramas de la moda que también tocan aquí y que son muy atractivas hoy por hoy para los estudiantes. De hecho, hablaba con el director de la escuela y tienen un 100% de ocupación. Obviamente dejan fuera gente que les estarían interesados en trabajar aquí, vamos, en estudiar, y recibe gente de otras comunidades e incluso de otras nacionalidades. ¿Cuál es el criterio para que se elijan estos 22, sean estos 22 y no otros? Estos 22 diseñadores, pues en la medida que son los más representativos de la moda de Castilla y León, que siempre han colaborado con la administración, con la Junta de Castilla y León, y bueno, principalmente que son los más potentes y representativos.